Hacer deporte y de vez en cuando comer bien no es cuidarse. Ay, Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Ahí está, ya. Vale. En cuanto a este hombre esté, ya tengo el arco. ¿Eres tú? ¿Dónde mierda ha caído? Hola, Babu. ¿Dónde mierda ha caído?
Y será verdad. Espérate. Yo o estoy muy ciego. Ay, no. Ay, no. Mierda. Cago en Dios. Siempre igual. Siempre igual. No. Porque no está esa animación en el juego base. Cago. ¿Hay alguna forma de desactivar eso de Steam? Porque te lo juro, me pasa un montón. Y en una de estas voy a terminar palmando por eso. ¡Ay, coño! Venga, ¿alguno tiene? Joder, qué susto me he pegado. Jago un dios con el puto esqueleto de los cojones, hijo de la gran puta. Joder. Una agüita. Y todo porque estoy buscando esto. Juro, yo tengo que estar puto ciego. Aquí estás. Ahora sí, con la masacre que hemos creado, vámonos. Coño, que no me esperaba yo que me apareciese un esqueleto de repente, ¿vale? Perdón. Exquisitos. Espérate que se ha asustado un muerto. Joder, pues no te queda ni nada. Jeje. Ahora, eso sí, a este paso no puedo hacer la misión, ¿eh? ¿Qué pasó? Me quedo sin munición. El esqueleto con estilo. Eso es verdad. Poco se habla, ¿eh?
que el esqueleto iba a la moda. ¿Cómo se justifica que le hemos cortado el cuello a un esqueleto? ¿Ah? Te sorprende los pantalones, pero no que le hemos cortado el cuello. ¿Cómo funciona eso? Yo. Oye, esto no es justo. Eso no ha sido justo. ¡Eso no ha sido justo! ¡Eso no ha sido nada justo! Eso no ha sido nada justo. A ver, es un servidor enano ahora mismo y estoy aprovechando este servidor ya no para rolear, sino para hacer lo que me apetecía hacer, que era tener una progresión real, no como la de... ¡Qué hijo de puta! El barra auxilio no va a servir de nada utilizarlo ahora, porque creo que el servidor ahora mismo no tiene... ¿Sabes? Y de todos modos, ¿cómo? O sea, el auxilio, ¿cómo funciona esto? Estado. No hay ahora mismo doctores. Bueno, gente, hemos palmado. Hemos palmado. Bueno. Pues nada. Claro, imagino. Exacto.
Y así es como se pierde todo. Maravilloso. Vale. Y menos mal que al menos el caballo no lo perdió. Claro, ahora es de día, sí. Pero de poco nos sirve porque hemos perdido todo. Es que hay una cosa que sí que me fastidia aquí, ¿vale? O sea, yo en estos servidores cuando estoy algo tal, ¿vale? Pues suelo tener en el almacén por lo que me importa, ¿vale? Pero es que aquí caben tres cosas. Caben tres cosas. Y si lo quieren mejorar, pues 0.25 cada... 0.25 cada slot. Solo tres. Tres porque es lo que compré, claro. Pero... es 0.25 cada slot. Exacto. Para el que sepa de economía, es caro de cojones. El caballo se dejó la nariz con la puerta. Bueno, pero yo le quiero así. Lo que sí me tocará vender... casi todo lo que vayamos consiguiendo aquí... ¿No? Porque, por ejemplo, mira, espérate. Vamos a poner un ejemplo. En la tienda puedo vender maíz. Porque si puedo vender maíz, a hacer el acto de la traballación, ¿eh? Porque por cada trabajo de maíz me dan 15 de maíz, creo recordar. Señora, quita. ¿Qué puedo vender aquí? Vale. Puedo vender maíz por 0.2 cada uno. Sí, Babu, ¿sabes lo que pasa? Sé que puedo hacer eso. El problema es que como me endiñen un solo golpe y se acerquen dos, estoy muerto. Eso es lo que le pasó a mi compañero ayer. Que lo quiso agarrar para meterle en la puñalada. ¿Sabes? Porque mola más la puñalada. Pero se le acercó uno por detrás y entre dos le metieron una paliza que no quería otra.
Y eso, si quieres contar algo. Así que lo que voy a hacer es ahorrar y comprar en lo máximo posible en el como almacén. Vale. O sea, lo típico, ¿no? Haberse puesto en medio. Ya. A ver, pero porque tiene control de ira nulo. Literal. O sea, tiene control de ira nulo. Ya, es que ahí es cuando tú tienes que aprender a que te la sople lo que diga. Tú sabes que eso es mentira y tú sabes lo que has hecho. Lo de sin internet y móvil casi que lo entendí, pero lo del dinero no lo entendí. Ah. Pues yo lo que no entiendo es por qué siempre esperas algo cuando no tienes que esperar nada. O sea, le puedes creer o no creer, pero... Pues siempre esperas algo.
¡Hostia! ¡Ay! ¿Con qué le he dado? ¿Con la rueda? Más loca te vas a volver si siempre piensas que va a cambiar. Pero bueno, formas totalmente de pensar diferentes. Así que ahí no me meto. Era por el otro lado. Yo por eso te llevo diciendo no sé cuánto tiempo que aproveches tiempo, si salgas y hagas algo para que al menos vea que sales a la puta calle. Aunque sea para dar una vuelta. Que eso cambia mucho la forma de ver las cosas. Es que eso cambia mucho la forma, la forma de ver todo. Okay.